¿Qué es un paratexto? ¿Para qué sirve? Se podría decir que es lo que le da una imagen determinada a cada libro. El título, la contratapa, la solapa y las ilustraciones del libro son todos los elementos que nos permiten anticipar qué es lo que vamos a leer. Son todos los elementos que acompañan el texto principal y se lo llama paratexto. Un libro me puede llamar la atención porque me interesa el tema o porque conozco al autor. También un libro nos puede llegar a interesar porque tiene un título atractivo o porque el diseño de la tapa despierta nuestra curiosidad, porque en la contratapa o en el índice hay temas que nos interesan. Si exploramos el paratexto, nos preparamos para recibir y entender el texto. También anticipamos información importante sobre el libro que vamos a leer, qué tipo de libro es, si es un texto literario o de historia, cuál es el tema principal, quién es su autor, cuál es su contenido. Si observamos el siguiente libro, su imagen, el título, el autor y la información de la contratapa, podríamos hacer algunas hipótesis sobre el contenido del libro, sobre qué tema trata, ¿es un texto literario o no? ¿O a qué género pertenece? La asesina de Lady Di es un texto literario. Es la primera novela de Alejandro López, un escritor argentino contemporáneo. Narra la historia de una adolescente de Gualeguaychú fascinada por su ídolo Ricky Martin y por el mundo que ve en la televisión. En definitiva, el paratexto nos permite una aproximación al texto antes de su lectura.